Para poder llegar a lo que son los cables de las bujías o capuchones, hay que quitar esta tapa. La detienen 6 tornillos de tipo Torx de la medida T20. Y la quitamos. Hay que desconectar las líneas de ventilación positiva del cárter. Solamente presionamos esta parte amarilla y lo sacamos. Igual aquí, presionas y jalas. De este lado, pues tiene otro de igual manera que presionas y jalas. En este caso, pues ya tiene esta adaptación y es más fácil sacarlo aquí. De este lado, en tu vehículo, posiblemente venga un tubo sólido. En este caso, pues ese tubo está roto y tiene una manguera que está adaptada de esta manera. Si fuera el caso que aún tienes el tubo original, el cual no va a tener de dónde desconectarse, lo tienes que desconectar de ahí, sacar la pieza completa. Y bueno, la manera que sale es presionando los clips del centro y lo jalas hacia afuera. Y de esta manera, pues te vas a poder deshacer de las mangueras y poder llegar al conjunto de bobinas o el paquete de las bobinas. Hay que desconectarlo, presionamos el clip que va por un lado y jalamos hacia abajo. El paquete de las bobinas va sujetado con 4 tornillos que originalmente son de tipo Torx de la medida T20, igual que los de la tapa de arriba. Estos pues ya están muy desgastados y en algunos hicieron unos cortes para que fuera más fácil extraerlos con un desarmador plano o normal. Entonces quitamos los 4 tornillos que lo sujetan y jalamos el paquete hacia arriba. Debido a la presión que ejercen los capuchones, es posible que esté algo apretado. Se va a requerir de un poco de fuerza para despegarlos. Estoy batallando un poco porque el vehículo aún está algo caliente. Este lado no quiere cooperar. Vamos a ver de este lado. Si vas a hacer presión de este lado, no lo hagas del conector, sino de la base de las bobinas. Es decir, de más abajo del conector. No del conector, porque si lo rompes ya echaste a perder el paquete de las bobinas. De este lado ya cooperó. Pero el capuchón de este lado está bien pegado. De hecho, se ha quedado el capuchón ahí donde va la bujía. La razón por la que se cambian estos capuchones es porque con el tiempo empiezan a fugar la chispa, ya no sella bien el capuchón alrededor de la bujía. La chispa o la corriente se fuga, no entra al cilindro, sino se queda por fuera y ocasiona falla de cilindro, especialmente cuando vamos a despegar o después de un alto que metes velocidad y quieras despegar, puede ser que notas como que se jalonea un poco, vibra un poco. Después ya en su marcha pues se compensa, se empareja, pero si eso te sucede es probable que los capuchones o los cables de las bujías pues estén ya en malas condiciones y te estén fugando la corriente. Para cambiarlos pues solamente los jalas del paquete de las bobinas. Como te das cuenta, pues uno se me ha quedado ahí abajo y solamente se detienen alrededor de esta parte. En tu caso que tienes ambas manos disponibles, pues se te es más fácil. Con una sujetas el paquete de bobinas y con otra pues extraer los capuchones. Y bueno, obviamente las bujías se encuentran ahí, ¿verdad? Si vas a cambiar los capuchones, pues también sería conveniente que reemplazar las bujías. Lo que te quiero comentar, antes de retirar las bujías, con el tiempo se suele acumular suciedad alrededor de las bujías. A ver si alcanzas a notar un poco de lo que te hablo. Y si aflojas la bujía y la retiras, esa suciedad se te puede ir hacia adentro del cilindro y eso no es bueno. Entonces, antes de quitar la bujía, hay que aplicar aire a presión
para liberar la suciedad que se encuentre ahí adentro y evitar más problemas. Si no cuentas con el compresor de aire o no tienes aire a presión, pues insertas alguna especie de manguera, tubo, lo que tengas a la mano y le soplas con todo lo que tengan tus pulmones, ¿verdad? Para sacar la mayoría de suciedad que se encuentra ahí adentro. Ahora también es recomendable aflojar solamente un poco la bujía porque aún se va a encontrar suciedad pegada alrededor. Así apliques aire a presión, todavía le va a quedar un poco de suciedad pegada. Entonces, aflojas la bujía, digamos, una vuelta, no la retires por completo, solamente la aflojas y vuelves a aplicar aire a presión para que la tierra que estaba pegada pues se pueda extraer. Aflojamos un poco la bujía sin retirarla. Aplicamos aire nuevamente. Ver si alcanzaste a apreciar cómo, aun que ya había sopleteado antes, volvió a salir suciedad. Y bueno, ahora ya es seguro sacar la bujía. Estos motores llevan una cuerda bastante larga de la bujía. Y bueno, en esta ocasión tiene cinta aislante para lograr que los capuchones hicieran un poco más de presión y evitar que se fugara la chispa. Esto era un remedio temporal que terminó durando más o menos 3 meses, ¿verdad? Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.